Hola exploradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenido a otro vídeo más de lo mío, hoy día martes. Hoy os voy a llevar de exploración en un psiquiátrico, en un manicomio, ¿vale? Que es el de Mombello, es muy famoso, muy conocido. Ese psiquiátrico, este sitio, este, esta enorme estructura, fue abandonada en el 1978 y en 2017, si no me equivoco, 2017, vino Johnny Depp a rodar una película. Y a toda la historia de este sitio, todo lo que he visto y descubierto y sé de este sitio, lo vais a ver en mi blog, como siempre, en descripción ya lo tendréis. Bueno, en descripción, perdón, tenéis el enlace para ir a ver el blog, el relato. Lo que hacemos ya, estamos en un pabellón, ¿vale? Antes de salir a mostrar la estructura, he encontrado para bajar a lo subterráneo. No os asustéis del estado que está, porque es así, es de verdad, es muy destrozado, pero bueno. Yo me acuerdo que tiene pabellones con cosas dentro y tenéis mi foto en Facebook. Abajo tenéis el enlace del Facebook donde vais a ver un montonazo de fotos. Hoy no lo hago foto, ya tengo muchas. Entonces, pues si voy a encontrar algo que no tengo, pues yo voy a hacer foto. Pero bueno, de mientras, antes de mirar, he encontrado las escaleras que van a bajar a la planta baja. Pues mira, tengo mi linterna, el foco, ¿vale? Tengo el foco para poder iluminar. Vamos abajo, hay pocas cosas, pero no voy a hacer muchos porque estoy solo y no quiero ir en un subterráneo. Miráis cómo está oscuro y sin nadie, ¿sabes? Soy solo. Pues vamos a ver esto y ya después vamos alrededor. Bajamos. Pongo mi luz mientras, ¿veis? Ilumina más mi linterna que el foco de la cámara, increíble. Vale. ¿Veis al fondo? Os enseño. ¿Veis ahí? Hay más, pero no me voy. Lo que sí que os enseño es por aquí. Os enseño lo que es, para mí es mucho, es más bonito, digamos, para verlo. Porque necesitáis 3 horas mínimo para visitar todo. Y aquí veis, esto era el cuarto caldera. Los subterráneos simplemente hay zona de servicio y nada más, ¿eh? No es muchas cosas. ¿Veis? Pongo el foco así, así que lo vais mirando, ¿veis? Y aquí en subterráneo, claramente si apago mi luz, no hay nada. Es todo oscuro. ¿Veis? ¿Veis? Todo eso, ¿vale? Ahí al fondo y, bueno, no va, bueno, no es interesante, vamos. Si después alguien lo ha visto y piensa que es interesante y que no, que hice mal al no ir, pues que me lo ponga en descripción. Vamos por aquí. Un momento, ¿eh? Solo un momento, porque, repito, estoy solo. Un momento solo, por aquí, por allá. Vamos, 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 vamos.
Ah, bueno, es igual que allá. Creo que está bien enfocado, ¿eh? Tengo un problema con la cámara, no sé por qué hace mucho ruido a enfocar, pero bueno, ahí no hay nada. Eso es igual que el otro lado. ¿Veis? Pues nada, esta es una parte de lo subterráneo. Si encuentro otra parte, pues la iremos a mirar. Pero por este pasillo de ahí no vamos. Si encuentro otro punto de acceso, pues sí. Pues vamos subiendo, va. Y ya vamos a ver lo que encontramos. Y vamos en los puntos que yo conozco y que yo sé que son muy interesantes. Vale. A ver. Sí, ya lo tengo todo. ¿Eh? Un caballo. Pobre. El caballito. No voy a poner muchas veces mi... Aquí, eso era un archivo. Se ha escrito, bueno, requiesta ambulancia. Miráis, pero enfoco con eso y lo vais a ver mejor, ¿veis? Ahí está requiesta ambulancia. Clínico. Pues se ha escrito, pero no se lee bien. Salida personal. Varios, bueno. Esos eran archivos, igualmente os digo que eran archivos. Con toda cagada en el suelo. Hay una cagada que he visto. Y vamos. Eso es un archivo, si no entro es porque lo conozco. Pero bueno, entro un momento y os lo enseño a vosotros. ¿Veis el suelo? Todo lleno de hoja, de papel, de documentos. Pues vamos por aquí. Porque vine en 2016. Yo. Salimos de aquí y os enseño el exterior de este pabellón y ya después voy a acordarme los pabellones donde hay más cosas interesantes. Uy, aquí está un coche, ¿o no? No. Bueno, no salimos por aquí. Salimos por otro lado. Os enseño otro lado. Vale, hemos subido de aquí, ¿vale? Este pabellón, bueno, a la planta primera, donde estamos ahora, que os enseñaré, ¿vale? Colchones. Os enseño esta parte. Yo hice una foto y estas puertas del suelo estaban, y la han derrumbado, la han roto toda. Podéis ir, repito, a ver mis fotografías de Facebook y iréis a ver. Aquí. ¿Veis? Todo eso eran las habitaciones. ¿Veis? Algunos muebles quedan,
Esta era pues más grande. El techo se está cayendo a cacho. Se puede notar. Es una cama. Hay cosas que se quedan. Por ejemplo, había documentos cuando yo vine por aquí. Sí, estaban aquí. Soy seguro que estaban aquí. Y hice foto también. Bueno, eso estaba como yo lo encontraba. A ver si encuentro los documentos. Es que los documentos... No, no lo encuentro. Se lo habrán llevado a alguien seguro. Bueno, vamos, seguimos. Este es el fondo que vais a ver ahí. Bueno, ahí hay una iglesia. No se puede entrar. Bueno, después voy a mirar, ¿eh? A lo mejor sí. Este era un baño. Eso estábamos hecho a pedazo. Aquí han quemado. Cuando yo vine no estaba quemado. Seguro. No, esto no estaba así, seguro. Y os enseño por aquí. Uy. Sí. ¿Veis? Aquí seguro había... Dos camillas, o tres, o seis, porque ahí hay tres, a lo mejor aquí había para seis. Bueno. Aquí han quemado. Pues vamos en otro pabellón. Yo os enseño los laboratorios, porque había un pabellón con laboratorio, ¿eh? Es más pequeño. Entonces, vale. Voy bajando y después nos vemos en los otros pabellones. ¡Ah! Esta no había. Esta la habrán puesto seguro. No me acuerdo. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Pues ya tenéis la idea cómo era. Era camilla y dos cómodas. Pues nada. Vamos y ya os enseño otro pabellón. Bueno, chicos, estamos en otro pabellón, ¿vale? No hablo muy alto porque este sitio tiene, creo, si no me equivoco, dos pabellones activos de la seguridad social, si no me equivoco, de la sanidad, y una escuela. Entonces, intentan hablar muy... Podemos ir a verlo porque prácticamente está todo abierto a los cuatro vientos, o sea, está completamente abierto para visitarlo. Mucha gente viene. La última vez, cuando vine, había mucha más gente que hacía foto. Además, había... Aquí veis la foto. Vale, esto era de la protección civil con un perro que estaban haciendo prueba para que el perro buscara el DNA humano. Entonces, pues, ya veis, también vienen a hacer pruebas la protección civil. Por lo menos la última vez que yo vine, en 2016. Vamos a ver esto. Que creo que era un laboratorio, supongo, no sé, porque no sé, no hay ninguna escrita. Vamos a verlo y ya nos despedimos en este primer vídeo, o segundo, tercero, no sé,
el orden que le daré y ya de este manicomio, de ese hospital psiquiátrico, haré, no sé, dos, tres, cuatro, no sé, tengo que verlo porque es muy grande. Así que haré unos vídeos, haré como, por ejemplo, parte 1, parte 2, parte 3 y así diciendo, para que lo podáis ver todos, ¿vale? Y vamos, pues, vamos a ver esto y nos despedimos hoy. Y lo veremos ya en el siguiente capítulo, lo veremos de aquí a poco, ¿vale? Un segundo que voy a enfocar. Vamos por aquí. ¿Veis? Está todo destrozado por aquí. Aquí hay un mármol. Y no sé qué hacían aquí, ¿eh? No sé. Desconozco el que hacían aquí dentro. Aquí hay taquilla. Realmente es muy subjetivo, ¿eh? El lugar, el sitio, para hacer unas fotos y tiene muchos puntos buenos. Hacer un vídeo es interesante porque tiene mucha historia y yo quería hacer un vídeo. Yo quería hacer un vídeo y tenía muchas ganas de volver porque a mí me encanta este sitio. Me encanta. Mira, es por aquí. Esto aún sé que... Yo creo... Hay muchas cosas en el suelo, ¿eh? Yo creo que estos que los enfoco mejor con mi linterna, ¿veis? Yo creo que todo esto que estáis viendo, yo creo que era un laboratorio. Hay otro más, ¿eh? En un pabellón que os enseñaré. Aquí hay ropa. De médico, supongo. En el suelo hay de todo. Vamos por aquí. Y esto, a ver si puedo. A ver, que tengo mi linterna aquí. No sé qué era. No tengo ni idea. Ah, esta es que es aquí. Gente, pero no está escrito, no. Esto son unas advertencias. Esto que está aquí. Pero no está escrito qué era. Pero eran hornos, ¿eh? Hoy tengo la linterna que es un poco loca. Eran, mirad, eran hornos. Es que no entiendo. Monciani. No, eran pequeños hornos a lo mejor. Veis aquí también. Esta es una. Es una bata para médicos. No lo entiendo. Bueno, si encuentro algún cartel, pues os lo diré. Vale. Y si alguien lo sabe, pues que me lo ponga en descripción, que no pasa nada. Ojo. Buah, eso es un vertedero. A ver si en descripción está escrito algo, pero es que advertencia a norma de ley, es un implante eléctrico para el buen funcionamiento, pero le cuide. No, nada, no está escrito. Eso no, igualmente hemos más o menos entendido qué era. Pues. Bueno, ya salimos de aquí, vamos a enfocar mejor. Vale.
El suelo está... Ah, esto del suelo que está aquí es lo que enfoco yo aquí, que se ve todo eso. Vale, estos son radiografía. Ya de estuchería, mierda. Eso es una carta de pared. Eso era una nevera. Y vamos por aquí a ver un poco. A ver. Eso es su montacarga. Y por aquí se sube a... Se sube a... Ups, vamos a ver, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Hay muchas cosas que yo vine y miré, pero no me acuerdo. Ah, vale. Uy, se ha desenfocado. Vale, el motor, esto es el motor de montacarga. Y por aquí, pues nada. Aquí no vale la pena, sinceramente. Vale. Bueno, yo diría que nos podemos despedir, ¿vale? Yo creo que para hoy, ok, yo creo que para hoy ya hemos visto bastante. Ya en el siguiente vídeo os enseñaré más. Aquí abajo hay una escalera que baja y la cama va. No, en el siguiente vídeo. Vamos a ver qué hay en el siguiente vídeo. Pues nada, como siempre digo, si os ha gustado, da like, suscríbete, compartir, los de corazón. Nos vemos el martes que viene y pues nada más. Entonces, el martes que viene hay un vídeo muy bonito, no me lo perdéis, ¿eh? Y pues nada más. Gracias, te repito, por haberme acompañado en esta exploración. Un gran saludo a todos y un chao grande, grande. Chao.